Les va, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos del fútbol? Tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos. Aquí estamos en una jornada magnífica. Las condiciones climáticas son realmente perfectas y hay un ambiente formidable en el estadio. Desde el momento que abrieron las puertas, los hinchas empezaron a colmar las tribunas. Es una vista maravillosa. El fútbol es la mejor manera de pasar la tarde. Por eso, amigos del fútbol, díganlo conmigo. ¡Que viva el fútbol! ¡Qué escenario tan maravilloso para hacer lucir a los protagonistas de este partido! ¡Vamos! ¡Comienza el partido! Atlético Nacional contra La Equidad. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención, que ya le pegó! ¡Tremendo el uno! ¡Se luce con esa tajada! Increíble cómo llegó a sacarla. Eso era un gol cantado. Presiona y recupera el balón. Está habilitado. Le pegó. ¡Gol! ¡Golazo! El marcador en los primeros minutos. Anotar tan rápido es un gran golpe, pero ahora tienen que sostener la ventaja. Pelotazo largo y al espacio. La saca fuerte hacia arriba. Atlético Nacional arrancó el partido de la mejor manera. Un gol al comienzo te llena de confianza, pero a no descuidarse porque la ventaja es mínima. La juega bien hacia adelante. La tira larga cerca del área. Barre bien abajo y corta el avance. Atlético Nacional sigue ganando con ese gol tempranero. 1-0 el marcador. Sin compromisos, la revienta. Esta puede ser. Recibe en zona peligrosa. Con un pase entre líneas.
pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y gana la posesión. Mete el cuerpo, es falta, señores. Tiro libre. Le ponen el cuerpo para moverlo. No fue falta y... ¡sí, señor! Será tiro libre. Amarilla, dice el árbitro, sin protestar. Atención, la defensa. Esta es una jugada de mucho peligro. Gran posibilidad de aumentar en el marcador. Siempre termina convirtiendo. Se estira la diferencia, 2-0 el marcador. Con el 1-0 era un partido muy dinámico. Ahora tienen que defender esta ventaja. Se esfuerza y sigue avanzando. Centro al área. Rechaza el balón para salir. Tira algo. Allí le están marcando la infracción. Veremos. Le dará de ahí al arco. Ahora tienen que impedir que les metan otro. Le da directo nomás. Un remate peligroso. Y así termina esta primera parte. ¿Cómo viste los primeros 45 minutos, Aldo? Es muy importante irse al descanso con una diferencia como esta. El equipo mostró aplomo y personalidad para manejar los hilos en la primera parte. Veremos si en el segundo tiempo se presentan de la misma manera. 2-0 el marcador. Buen primer tiempo. El complemento puede ser todavía aún mejor. Ya se juega, ya se vive la segunda parte del partido. Gran pase a través de la defensa. La pelota es del arquero, señores. Pelotazo largo. Pelotazo largo, ¿por qué no tocan por abajo, digo yo? Es offside, me parece, ¿eh? Sí, fuera de juego. Pelotazo largo a dividir. Traba, presiona y recupera el balón. Atención, esta es muy buena. Se la saca de encima. Siempre está bien ubicado para recibir. A ver si la aguanta. Buen rechazo del arquero. No dudó en salir para despejar. Pelotazo largo a dividir. Y vuelve a recuperar el balón. Manda la pelota hacia adelante. Recupera la pelota en su campo y corta el avance.
estas alturas del partido. El arquero está bien parado y se queda con el balón. Bien por los defensores, se le fueron encima rápidamente y no le dieron espacio ni para girar ni para ponerse en posición de tiro. Centro pasado al segundo palo. Recupera la pelota. Ahora me pregunto, ¿de quién le sirve mantener la pelota a la mitad de la cancha sin siquiera intentar avanzar? Un poco de ambición, muchachos. Tira un pase largo. Lindo centro desde lejos. La juega bien hacia adelante. Y chocan de nuevo contra la defensa. Infracción, tiro libre. Saca fuerte hacia arriba. Rechaza la pelota. Bien defendido. Atlético Nacional hace otro cambio de manera consecutiva. Estaba agotado, llegaba tarde a todas las pelotas divididas. Le estaba faltando reacción. Ahora el equipo va a tener un poco más de dinámica en ese sector de la cancha. Sin compromisos, la revienta. La Equidad realiza otra modificación. No me sorprende esta decisión. Se lo veía muy cansado en los últimos minutos. Un par de piernas frescas le van a venir muy bien al equipo. Intenta un pase al vacío. Lindo espacio encontró por ese lateral. Va fuerte abajo, pero sin falta. Impecable el quite. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y gana la posesión. Le ponen el cuerpo para moverlo. ¡Qué buena pelota le pusieron! Amigos, ha